play you. Muchas gracias. Ain't it great? No es fantástico. You know. ¿Sabes? So, what kind of a future is there ahead for you? Así es que, ¿qué clase de futuro tienes tú por delante? What do you want it to be? ¿Cuál tú quieres que este sea? You know, I don't know where you are. Yo no sé dónde tú estás. I know. Yo sé. When we got in this business, que cuando nosotros entramos en este negocio, I saw a dream. Yo vi un sueño. I've been praying and praying and praying for years. Yo estuve rezando y rezando y rezando por años. That God would show me a chance to have my own business. Que Dios me enseñara la forma de tener mi propio negocio. You know, ¿y sabes? Through the years I had a bunch of chances that I didn't even realize. A través de los años yo tuve un montón de oportunidades que ni siquiera me di cuenta. New things would come up. I remember when I was selling cars. Yo recuerdo cuando yo estaba en el negocio de los coches. That the Ford tractor dealer called me and que el concesionario de tractores de la Ford me llamó. Wanted me to take over a tractor dealership. Y quería que yo me pusiera al frente, que llevara un concesionario de tractores. You know, I didn't know nothing about tractors. Yo no sabía nada acerca de tractores. I didn't realize I could learn. Yo no me di cuenta que podría haber aprendido. Then, entonces, the Cadillac dealership went out of business. El negocio de Cadillac fue a la bancarrota. And Cadillac Motor Company called me. Y la Cadillac me llamó. And wanted me to run it in between. Para que yo lo llevara mientras. Then and when they found another dealer and a possibility if I was going to be the dealer. Que encontraban un nuevo concesionario con la posibilidad de que yo fuera el que me quedara con la concesión. I was 21 years old. Yo tenía 21 años. I didn't have any confidence. All I knew I'd do was work. Yo no tenía ninguna confianza en mí mismo. Yo lo único que sabía era trabajar. I could outwork anybody else. Yo podía trabajar más duro que nadie. But I didn't have the confidence. I didn't have money. Pero yo no tenía la confianza ni el dinero. But they saw potential in me. Pero ellos vieron un potencial en mí. But I wasn't ready. Pero yo no estaba preparado to sign my name on the line para firmar mi nombre en esa línea. For bucks, I had no idea where I'd get it. I didn't understand big financing. Por un dinero que yo no tenía ni la más mínima idea de dónde iba a salir. Yo no entendía grandes financiaciones. When I looked at the Cadillac dealership at that point, I said, "How can I sell Cadillacs?" Y cuando yo vi el negocio de Cadillac en aquellos momentos, yo me pregunté, ¿cómo yo puedo vender Cadillacs? They sell for about 2 to 3 times as much as a Ford. Que cuestan 2 o 3 veces más que un Ford. And I can't afford a brand new Ford myself. Y yo no puedo darme el lujo de comprarme un Ford para mí. You know, it's where your mentality is at the time. Porque ves, es donde está tu mentalidad en ese momento. And then the Ford dealer died. Entonces murió el concesionario Ford. And a couple local businessmen come to me and said, "Dexter, you ought to take over the Ford dealership." Y unos cuantos empresarios de la zona me dijeron, "Dexter, tú debes tomar ese concesionario." We will back you. Nosotros te respaldaremos. And I said, y yo me dije, "I don't want to put you under that kind of commitment. I don't know if I can do it." Yo no quiero ponerlos ustedes ante ese compromiso. Yo no sé si yo puedo hacerlo. And I never stopped and realized. Y yo nunca me paré a pensar. When I was 21 years old, cuando yo tenía 21 años, the owner of the dealership came to me. El dueño del concesionario vino donde estaba yo. And asked me to be sales manager. Y me pidió que yo fuera el manager de ventas. Over guys who were my dad's age. Con empleados que tenían la edad de mi padre. I didn't have the confidence. Yo no tenía confianza en mí mismo. Finally, I shared being assistant
sales manager with a guy that was my dad's age. Finalmente, estuve de acuerdo en ser el asistente del manager de ventas de un señor que tenía la edad de mi padre. I didn't have the confidence. Yo no tenía la confianza. We got in this business. Cuando nosotros entramos en este negocio, I'd worked since I was a young kid. Yo había trabajado desde que yo era un niño. Had my own business when I was in sixth grade. Y soñado tener mi negocio desde que estaba en sexto grado. I'd done a little bit of everything from construction to sales, you name it. Yo había hecho de todo un poco, desde construcción hasta ventas, cualquier cosa. I had built a good reputation as a hard-working, honest person. Yo me había construido una reputación de un trabajador honrado y duro. So, the first 60 days in the business, así que en los primeros 60 días en el negocio, we made direct. Llegamos a distribuidores directos. We made direct with 34 products. Llegamos a distribuidores directos con 34 productos. But I got in the business. Pero yo entré al negocio. Nobody did my first meeting for me. Nadie hizo la primera reunión para mí. My brother's brother-in-law came over and showed me the plan. El hermano de mi cuñado vino a enseñarme el plan. I didn't respect him, but Bertie set up the meeting. Yo no lo respetaba, pero Bertie puso la reunión. I saw the plan. Yo vi el plan. I knew the plan was good. Y sabía que el plan era bueno. But when I looked at the plan, I said, I can find 10 guys. Así que cuando yo miré al plan, me dije, yo puedo encontrar 10 personas that are really sharp, que sean realmente ambiciosas, better than me, that can do this, que puedan hacer este negocio. So I made my list out of the sharpest, most qualified people that I knew. Así que yo me hice mi lista y puse en ella a las personas más ambiciosas y más y demás aspiraciones que yo conocía. And I went out and showed them all the plan. Y salí y le enseñé el plan a todos. Some of my uncles were superintendent of schools. Algunos de mis tíos eran superintendentes en escuelas. Teachers, what have you. Profesores y de otras profesiones. And you know what? ¿Y sabes qué? They all wanted me to show the plan for them. Todos querían que yo les enseñara el plan por ellos. I learned who I was and who I could be and how far I could go. Yo aprendí quién yo era y cuán lejos podía llegar. And I'm going to tell you along the line. Y yo voy a decirte a lo largo del camino. There's a lot of people going to come up to you and they're going to say, how many people have quit in the business? Hay un montón de gente que van a venir donde estás tú y te van a decir, ¿cuántas personas se han rajado en el negocio? Has no bearing. Eso no tiene importancia. Are you going to? ¿Tú te vas a rajar? That's the whole answer. Esa es toda la respuesta. Are you going to? ¿Tú vas a hacerlo? There's not anything that people haven't highly succeeded in. No ha habido nada en que otras personas hayan tenido tremendo éxito. That roles and roles of people didn't quit before they got involved. Pilas y filas y filas de personas no se hayan rajado de esas empresas antes de que ellos hayan empezado. You know, ¿sabes qué? Most of the people's facts are so messed up. Los hechos de un montón de personas, los conocimientos están tan confundidos. So mixed up. Tan confundidos. You know, there's a lot of people today invest in real estate. I invest a lot of money in real estate. Hay un montón de personas que hoy invierten en el negocio inmobiliario. Yo invierto un montón de dinero en el negocio inmobiliario. Real estate is one of the best investments that are out there. El negocio inmobiliario es una de las mejores inversiones que pueda existir. People give you all kinds of other investments, but real estate, as far as I'm concerned, is the best investment. Hay un montón de personas que te hablan de otros muchos negocios, pero en lo que a mí respecta, creo que el negocio inmobiliario es la mejor inversión. Pero ¿sabes qué? Have money to put in real estate. Tú tienes que tener dinero primero para ponerlo en el negocio inmobiliario. And then you don't make money, you make it on paper. Y después tú no ganas dinero, tú lo ganas en el papel. You don't spend that paper money. Y tú no gastas ese dinero. That's building net worth. Eso es para construir tu riqueza neta.
So you got to have a place you're making money before you can invest money. Así que tú tienes que tener un lugar donde tú ganes el dinero antes de poder invertir ese dinero. But real estate is good, isn't it? Pero el negocio inmobiliario es bueno, ¿no es cierto? Now Adam and Eve. Ahora, Adán y Eva. When they had kids, started the first subdivision. That's how old real estate is. Cuando tuvieron los hijos, comenzaron la primera subdivisión del negocio inmobiliario. Es así de viejo ese negocio. We haven't got started yet. Todavía no hemos comenzado. Some people are looking for something new. Hay muchas personas que están buscando por algo nuevo. We are new. Nosotros somos nuevos. Nobody's seen how far we can go yet. Nadie puede ha visto cuán lejos podemos llegar todavía. And I'm going to tell you something along the line in life. Y te voy a decir a lo largo del camino en la vida. You want to be successful. Si tú quieres tener éxito. I want to repeat again. You got to learn to grow up. Te lo voy a repetir nuevamente. Tienes que aprender a crecer. I don't care what your background is. No me importa de dónde vengas. I don't care what your challenge is. No me importa cuáles sean tus retos. You got to overcome it. Tú tienes que sobreponerte a ellos. I have more people come to me through the years that say, yo tengo tanta gente que vienen a mí a lo largo de los años y me dicen, Jeepers, I talk to this guy and he, well, yeah, how do I get him? How do I talk to this? ¿Cómo yo hablo con esta persona? ¿Cómo yo, qué le digo? ¿Cómo lo meto en el negocio? How do I talk to that one? Let me tell you something. If you're going to succeed, you're going to find out you ain't going to get everybody. Déjame decirte algo. Si tú vas a tener éxito, tú tienes que aprender que no vas a meter en el negocio a todos con los que hables. The only ones that count are the ones that you get in, they're going to do something. Los únicos que cuentan son los que tú metes y que van a hacer algo. Thousands of people you're going to show the plan to that aren't going to get in. Hay miles de personas a los cuales tú le vas a enseñar el plan que no van a entrar. You say thousands? Tú me dices miles? I've shown the plan to thousands of people. Yo le he enseñado el plan a miles de personas. What happens is you sponsor a guy. Lo que ocurre es que tú auspicias a uno. He brings in 3-4 people. They, él auspicia 3-4 personas. He bring in 8 people. And y esos meten 6 o 7. You're in the living room and I'm in that living room. I may run through 500 people in that one leg just getting it started. Y yo puede que esté haciendo reuniones para toda esa gente y haya pasado por más de 500 personas para hacer que esa pata despegue del suelo. One guy for me. Una pata para mí. But 500 in that leg. Pero han pasado 500 por esa pata. A lot of them said no. They didn't say no to me. They said no to them. Y los que dijeron que no, ellos no me dijeron que no a mí. Ellos se dijeron que no a ellos mismos. Montaña. Te voy a decir. You want to become a millionaire. Si tú te vas a convertir en millonario. If you want to become highly successful. Si tú quieres convertirte en una persona altamente exitosa. You got to get your dream. Tú tienes que coger tu sueño. And you got to live on your dream. Y tienes que vivir en ese sueño. Your garbage. Y no en su basura. And they're going to put you down because you're in the big A. Y ellos te van a criticar porque tú estás en la gran A. They're going to put you down and put you down. They're going to tell you all about it. Ellos te van a criticar y te van a decir todo acerca del negocio. They're going to tell you every pile of garbage they can. Ellos van a decirte toda la basura que pueden. But you already know in your profession, whatever it is. Pero ya tú sabes en tu profesión, cualquiera que esta sea. That there's people that look down on you in that profession. You thought. Y que hay personas que también te critican en esa profesión. Y tú pensabas. If you got into that. Que si tú te metías en eso. That some people look up to you and some do. Y que la mayoría de las personas te iban a admirar y algunos lo hacen. But there is not a profession. Pero no hay ninguna profesión. In America today. En América hoy. That isn't put down. Que no haya sido criticada. Now, if you can rise to be president of the United States, así es que si tú puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos, and you're going to get shot at, y vas a ser criticado, you better accept it at any other level in life. Mejor acéptalo que vas a ser criticado en cualquier otro nivel de la vida. That's part of life. Eso es parte de la vida. It's not proving to the world how great you are. No es probarle al mundo cuán grandioso tú eres. It's proving to yourself what you can do. Es probarte a ti lo que tú puedes hacer.
And that you're not a quitter, but you're a winner. Y que tú no te rajas, pero que eres un ganador. What we are is God's gift to us. What we become is our gift back to Him. Lo que nosotros somos es el regalo de Dios. Y lo que nosotros nos convertimos es nuestro regalo hacia Él. We got in this business. Nosotros entramos en este negocio. We made direct, and then for 3 years we leveled out, we flattened out. Llegamos a directo y por 3 años estuvimos en ese nivel. I reached my goal. My goal. Yo había llegado a mi meta. Mi meta. Was mixed up in a lot of ways. Number one. Estaba confundida en un montón de formas. Primero. I wanted to make $1,000 a month. Yo quería llegar a ganar $1,000 mensuales. I don't know, that'd be equivalent to maybe 4 or 5 now, I don't know, but it was... Puede que eso sea $4,000 o $5,000 hoy, no sé. $1,000. Pero para mí, en aquellos momentos solo veía esos mil. And you know, we made that our second month in the business. Y lo ganamos en nuestro segundo mes en el negocio. I quit my job and went full time. Así es que dejé mi trabajo y me dediqué al negocio a tiempo completo. And I told all the guys I sponsored stay with me, but a lot of them quit. Y le dije a todas las personas que ya yo había oficiado que se quedaran conmigo, pero un montón de ellos se rajaron. Sponsored some of my brother-in-laws. Auspicié a unos cuantos cuñados. You know what? ¿Y sabes qué? Some of them, when they didn't make it in 60 days, they knew they were sharper than me. Algunos de ellos cuando no llegaron en 60 días. Se creyeron más inteligentes que yo. So they quit. Así que se rajaron. We went through a bunch of people. Nosotros pasamos por un montón de personas. That didn't have the guts that these two young kids had. Que no tenían el coraje y ni tuvieron el coraje que estos dos jovenzuelos tenían. We had 4 kids. Nosotros teníamos 4 hijos. People tell me, well, you don't understand, we got a couple little kids. La persona me dice, tú no entiendes, nosotros tenemos 2 niños pequeños. We had 4 little kids when we got in the business. Nosotros teníamos 4 niños pequeños cuando entramos en el negocio. We had 3. Tuvimos tres. In the early next few years in the business. En los primeros años del negocio. By the time we were 27, we had 7 kids. Cuando teníamos 27 años, ya teníamos 7 hijos. We were out building the business. People say, well, my wife can't go with me every night. Y nosotros estábamos ahí construyendo el negocio y la gente me dice, mi esposa no puede ir conmigo todas las noches. My wife couldn't go with me every night either. La mía tampoco podía ir todas las noches conmigo. There were nights. Había noches. She couldn't go with me, and there were nights I didn't want her to go with me. Que ella no podía ir conmigo y habían otras noches en que yo no quería que ella fuera conmigo. Because if she was in a bad mood, I didn't want a bad mood there that night. Porque si ella tenía mal humor, estaba de mal humor, yo no quería ese mal humor alrededor del negocio esa noche. But Bertie and I had to grow up. Pero Bertie y yo tuvimos que crecer mucho. In a lot of ways. En un montón de formas. Take responsibility. Y tomar responsabilidades. We didn't know how to get people dreaming. Nosotros no sabíamos cómo hacer que otras personas soñaran. Heck, we didn't hardly know how to dream ourselves. Dios, nosotros no sabíamos cómo soñar nosotros mismos. Nobody taught us to dream. Nadie nos enseñó a nosotros a soñar. Nobody was there to do rallies for us. Nadie estaba allí para hacer rallies por nosotros. No tapes for us. Nobody showed us books. No habían cintas, no habían libros. It was 3 years I was in this business so I found my first positive thinking book. Llevaba 3 años en el negocio cuando por primera vez encontré un libro de pensamiento positivo. And the book was great for me because it was the first time that I found somebody that thought the way I thought. Y ese libro fue tan maravilloso para mí porque era la primera vez que yo encontraba a alguien que tenía mis mismos pensamientos. Yes, we've done a lot of growing in this business. Sí, hemos tenido que crecer un montón en este negocio. And you know, we got in the business, the plan wasn't as good as it is today. Y cuando nosotros entramos en el negocio, el plan no era tan bueno como lo es hoy. We didn't have a pearl bonus. No teníamos un bono perla.
We didn't have a diamond bonus. No teníamos el bono diamante. We didn't have an EDC bonus. No teníamos el bono ejecutivo diamante. We didn't even have that growth bonus that you don't even get shown when you get into business. We don't tell people about that growth bonus. Y no teníamos ese bono de crecimiento, el cual no se lo decimos a la persona cuando le estamos explicando el plan. Nosotros no explicamos eso en el plan. We don't understand it totally. It's too hard to explain. Porque todavía no lo entendemos totalmente. Es demasiado difícil de explicar. The plan works. Now, el plan funciona. I make more money than that. Yo hago mucho más dinero que eso. I own a lot of other businesses. Porque tengo un montón de otros negocios. I own 40 different corporations. En las cuales pues andan alrededor de las 40 corporaciones. But I put 90% of my time in this business. Pero yo pongo el 90% de mi tiempo en este negocio. I have to laugh because every time I turn around, I got somebody come up to me and they'll say. Yo me río porque cada vez que yo me vuelvo veo que personas vienen y me dicen. Well, I'm a CPA. Why would I be interested in this business? Yo soy un contable. ¿Por qué yo estaría interesado en este negocio? I said, I got 8 CPAs that work for me full time. Yo tengo 8 contables que trabajan para mí a tiempo completo. Well, I'm a lawyer. No, yo soy un abogado. I work with about 5 different law firms. Yo trabajo con alrededor de 5 firmas de abogados diferentes. I got enough corporations that some of those guys are almost full-time employees. Tengo las suficientes corporaciones que muchos de esas personas trabajan para mí a tiempo completo. You know? We have a couple hundred employees that work for us. Tenemos por encima de 200 empleados que trabajan para nosotros. In different ones of our business. Some guys come up to me, they'll say, well, I own a construction company. I'll say, how big is it? Algunos vienen y me dicen, yo soy dueño de una compañía de transporte. Digo, ¿cuán grande es? Yours, one of mine last year did $6 million. The other construction company, mine did $10 million. Porque una de las mías el año pasado me hizo $6 millones y la otra $10 millones. But you know, I just play with those. Those are the things that, you know, we sort of mess around with. Pero yo eso lo utilizo para jugar. Esas son cosas con las cuales yo me entretengo. When I got in the business, cuando yo entré en el negocio, I went and talked to my brother, my older brother, about the business. Yo fui a hablar con mi hermano mayor acerca del negocio. And his wife sort of told me, hey. Y su esposa me dijo, hey. Your older brother's got a college education. Tu hermano mayor tiene una educación universitaria. Now, why would he be interested in this business? ¿Por qué él estaría interesado en este negocio? So they never got in. Así que nunca entraron. I just sponsored their oldest son. Acabo de auspiciar a su hijo mayor. For several years, she put me down in this business. Por un montón de años ella me criticó en este negocio. She put me down, but it was her that brought me her older son. Me criticó, pero fue ella la que me trajo a su hijo mayor. To sponsor. Para que yo lo oficiara. Because they knew he needed the opportunity. Porque ellos sabían que él necesitaba la oportunidad. And you know what? ¿Y sabe qué? My older brother, now, mi hermano mayor ahora, runs one of my construction companies. Lleva una de mis compañías de construcción. So, así es que, along the line, a lo largo del camino, the people that don't get in. Todas las personas esas que te dicen que no van a entrar. That aren't interested. Que no están interesados. May end up working for you someplace. Puede que terminen trabajando para ti en algún lugar. Sometime. En algún tiempo. When we got in this business, this company was doing $36 million. Worth of business. Cuando yo entré en este negocio, esta corporación movía $36 millones al año en negocios. $36 million worth of business. $36 millones en negocio. I'm gonna tell you something. Déjame decirte algo. This leg here. Esta pata. That I'm on the stage for tonight represents more business than that. En la cual yo estoy en este escenario. Representa mucho más volumen de negocio que eso. I don't know the exact figure. No sé las cifras exactas. That this leg represents. Que de lo cual esta pata representa. But it's millions. Pero son more millones. Than what the company was doing. Mucho más de lo que esta compañía estaba moviendo. When I got in this business. Cuando yo entré en este negocio. And I haven't got my final figures, but I know. Y yo no tengo las cifras finales, pero sé.
that my figures probably que, probablemente exceed 10 times estén por encima mucho más de 10 veces what they were doing a year when I got in. Lo que ellos, el volumen de negocio que ellos estaban moviendo el año que yo entré. That's a lot of business. Eso es un montón de movimiento de negocio. From a scared little stuttering kid. Para un joven asustado y tartamudo. That came in this business with a dream. Que entró en este negocio con un sueño. But you know, in different points in our business. Pero sabes, en un montón de puntos en el negocio. There was nobody take me out there and show me the next step. I had to figure out the next step. Nadie salió y me enseñó el próximo paso. Yo tuve que inventarme el próximo paso. See, that's the neat part. Y esa es la parte bonita. The company's up there coming up with all the products. We don't. La compañía está allí sacando todos esos productos. Don't have to worry about that. You got $1 million operation the day you sign up. Nosotros no tenemos que preocuparnos acerca de ello. Nosotros tenemos por encima de $1 million en operaciones el día que nosotros firmamos el negocio. Now what are you going to do with it? Ahora, ¿qué vas a hacer tú con ello? I mean, multi-million. Una operación multimillonaria. You got it. You got the company manufacturing for you. Tú tienes esa corporación fabricándote para ti. Now how are you going to distribute it? Así que ahora, ¿cómo tú lo vas a distribuir? What are you going to do? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? We had to figure out our plan of distribution. Nosotros tuvimos que inventar nuestro plan de distribución. The other thing you got going that we didn't. Lo otro que tú tienes a tu favor que nosotros no teníamos. You got an organization out there that's got functions for you to bring people to. Tú tienes una organización ahí que ya tiene convenciones y seminarios preparados para que tú traigas a tu gente a ellas. You got success stories to talk about. Tú tienes historias de éxito de la cual hablar. We had 34 products. Nosotros teníamos 34 productos. Biggest person in the business was a diamond. El mayor pin del negocio era un diamante. We didn't know him. Ni nosotros no lo conocíamos. Closest success I had. El éxito más cercano que yo tenía. Was a cop. Era un policía. That lived a couple blocks from me. Que vivía unas cuantas manzanas de mi casa. And he was living with his dad in his dad's home. Que estaba viviendo con su padre en casa de su padre. His wife, the kids, su esposa y sus hijos, were living in his dad's home. Estaban viviendo en casa de sus padres. He didn't even own his own home. Él no era dueño ni de su propia casa. We were living on an alley. Nosotros estábamos viviendo en un callejón. We were living on an alley in a shack. Nosotros estábamos viviendo en un callejón, en una chabola. But you know what? Pero ¿sabes qué? I always believed in having things paid for. Yo siempre creí en tener todas las cosas pagadas. And we had that house paid for when we came into business. Y nosotros teníamos esa casa pagada cuando entramos en el negocio. You know, ¿sabes? Different people have different aspects. Diferentes personas tienen diferentes aspectos. One thing that I believe in, when I make a promise, I keep it. Una de las cosas que yo realmente creo es que cuando yo hago una promesa, la cumplo. I think there's been twice since I've been in the business that I set up meeting. Creo que han pasado dos veces en que yo establecí, tenía citas y that I wasn't there. Y no pude ir. One time, una vez, was when I banged up my leg so bad I couldn't go and I sent Birdie. Me partí la pierna y no pude ir y mandé a Birdie. Another time, la segunda, was when the airlines gave me a wrong time for reservation. Fue cuando la línea aérea me dio mal la reservación. Got there and they told me llegué y me flight was leaving out of Charlotte at the y me dijeron que el avión salía de Charlotte. Time it was leaving out of D.C. En el momento en que salía de Washington D.C. I was going to Maine. Yo iba a Maine. And, you know, I did that meeting over the phone that night. Y hice esa reunión por teléfono esa noche. And that leg turned out pretty good anyway, so. Esa pata salió bastante bien de todas formas. Worked with that for quite a while, and that leg. Trabajé con ella un poco de tiempo. It turned out pretty good. That was a new diamond, Don Wilson. Y acaba de romper un diamante, otro diamante en esa pata, Don Wilson. But you know. Pero sabes. We've sat with people that were broke. Nosotros nos sentamos con las personas que estaban tiesas.
We've seen them when they were most down you've ever seen them. Nosotros los vimos cuando ellos estaban en sus peores momentos. We've seen them when nobody else had faith in them, but we did. Lo vimos cuando nadie tenía fe en ellos, pero nosotros la tuvimos. And we know you can do it. Y nosotros sabemos que tú puedes hacerlo. But you gotta know it. Pero tú tienes que saberlo. You gotta know it. Tú tienes que saberlo. You got help. Tú tienes ayuda. It's going to be in the living room when you need him. Que va a estar allí en contigo cuando lo necesitas. I'm going to tell you. Te voy a decir una cosa. That product part that's in place is very, very vital. Esa parte de los productos es vital. That board that you got that keeps the opportunity for you is very, very vital. Esa junta que tú tienes que mantiene la oportunidad intacta es vital. But one of the most vital things that you got going for you. Pero una de las cosas más vitales que tú tienes a tu favor is the people that are here to help you. Son esas personas que están aquí para ayudarte. Your sponsor. Tu auspiciador. Your direct. Tu directo. That are going to make the difference for you. Ellos son los que van a marcar la diferencia en tu negocio. And I want to tell you something. Y déjame decirte algo. This company's not perfect. Esta compañía no es perfecta. This business is not perfect. Este negocio no es perfecto. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. They're not perfect. Ellos no son perfectos. There's going to be situations out there. Van a haber situaciones. That's life. Eso es la vida. You better accept that. Tienes que aceptarlo. I buy new cars regularly. They wear out. Yo compro coches nuevos regularmente y se gastan. That's life, folks. Eso es la vida. The faster I wear them out, the more my income goes up. Mientras más rápido los gasto, más rápido sube mis ingresos. I fly every week. Yo vuelo todas las semanas. 9 out of 10 times the plane don't take off on time and it don't land on time. 9 de 10 el avión no sale a tiempo y no aterriza a tiempo. That's life. You prepare in advance for it. Tú te preparas de antemano para ello. I remember back in the early days of this business. Yo recuerdo en los primeros tiempos del negocio. LOC used to be like honey, it was that thick. El LOL era como la miel, así de denso. And they changed the formula on it. Y ellos cambiaron la fórmula. And I argued with it. I argued and argued with people at the company. Y yo discutí con la gente de la corporación. I argued over those products. Boy, you can't change them, you can't change them. Discutí acerca de todos esos productos. Le decía, tú no puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo. The new thinner stuff did the same job. El líquido nuevo hacía el mismo trabajo. I just thought my customers wouldn't understand. Yo simplemente decía, mi gente no lo va a entender. We used to get the 2-pound SA8. They don't make that anymore. Nosotros teníamos al principio eso, la caja de SA8 en paquete de 2 libras, que ya no lo hacen. We used to slam it on the ground to break it up. Teníamos que tirarlo contra el suelo para romperlo, para partirlo, para convertirlo en polvo. Paste metal cleaner. That was always like a rock or it was el limpiador de metales. Soup one way or the other. Estaba duro como la roca o líquido como la sopa, una de dos. Some of the products came in dog food boxes. Algunos de los productos venían en cajas de comida de perros. All kinds of situations we went through. Había un montón de situaciones por las cuales tuvimos que pasar. There was no yacht to talk about. There was no big trips to talk about. No habían yates para sobre lo cual hablar. No habían grandes viajes sobre los cuales hablar. We got in. But there was a business of our own where we could have freedom and we could do it. Pero había un negocio nuestro en el cual nosotros podíamos hacerlo y podíamos obtener nuestra independencia económica. There was no bunch of success stories to talk about. No había un montón de historias de éxito a las cuales referirse. We had to create them. Nosotros teníamos que crearlas. I'm sorry. Lo siento. But I don't accept most people's whining and crying. Pero yo no acepto la lloradera de la mayoría de las personas. I'm looking for men, not wimps. Estoy buscando por hombres, no flojos. But you know, a lot of people are out there gambling. Pero sabes, hay un montón de gente que están allá afuera en el juego. They're gambling every place. How many people right today are buying tickets every week for the lottery? It's their hope.
y que se dedican al juego todos los días. ¿Cuántas personas no están poniendo todas sus esperanzas en la lotería? Well, I'll tell you something. You only buy so many lottery tickets. Te digo una cosa. Tú solamente compras un cierto número de lotería. You want to gamble on something's good? ¿Tú quieres jugar y apostar a algo que sea que es realmente bueno? Where your best odds are? Donde tienes las mayores probabilidades. Get a board and get into a living room every night. Coge una pizarra y vete a enseñar el plan todas las noches. So that means if I'm out 300 and some nights a year showing this plan. Así que eso significa que si yo estoy ahí afuera 365 días enseñando este programa. And I get one good one a year. Y si encuentro uno bueno al año. In 20 years I'm a crown. En 20 años soy corona. And if I take that money and I invest it. Y si yo cojo ese dinero y lo invierto. Live on some of it and invest some of it. Vivo con algo y invierto lo otro. I can do pretty well. Puedo tener un estilo de vida bien grande. It took me several years before I got to where I was a millionaire. Me tomó unos cuantos años de llegar a ser millonario. But I've watched my dollars. Pero yo velo por mi dinero. And I squeeze them. Y yo le saco el jugo. I look at it this way. Yo lo miro de esta forma. If I spend $1 million a year and si yo me gasto $1,000,000 al año, I can save 20% on everything that I do. Y puedo gastarme 20%, puedo ahorrarme 20% en todo lo que yo hago. That's $200,000 a year I save by watching and managing my money right. Esos son $200,000 al año que yo me he ahorrado mirando y velando por mi dinero. That's more money than most people make. Eso es mucho más dinero que lo que la mayoría de las personas ganan. See, most people think that if you make a lot of money, you just blow it. Ay, pero hay un montón de personas que piensan que si tú ganas un montón de dinero, tú lo tiras. You got to learn to manage it. Tú tienes que aprender a administrarlo. You manage it wisely. Y administrarlo sabiamente. And I put a few of my dollars away. Y he puesto unos cuantos dólares en ahorro. I'm worth a couple million. Y tenemos por encima unos cuantos millones. You know, in fact, I think last year my net worth went up over a couple million. Así que nuestra riqueza neta ha subido mucho. In fact, a little bit more than that. But we've done pretty good. Así que nos va muy bien. Because I found something out. Porque me he dado cuenta de una cosa. I had to invest money. Tuve tenía que invertir dinero. Because I had to keep my money moving. Porque yo tenía que tener mi dinero moviéndose. So that I'd have a reason to work. Para tener una razón para trabajar. So many people run around trying to find a reason not to work. Hay un montón de gente que está buscando una razón para no trabajar. You know, then you run out of productivity. Entonces, pues, deja de tener productividad. You run out of feeling good about yourself. Deja de sentirte bien acerca de ti mismo. See, in life, people will find something to pick on you about. Así que en la vida, las personas van a encontrar algo para meterse contigo. Whether it's this business or what. Si es este negocio o cualquier otra cosa. It don't make any difference. No establece ninguna diferencia. We can put all the people up here. Some of you got big noses, some of you got big ears. Podemos tomar todas las personas que están aquí. Algunos de ustedes tienen una nariz grande, otros unas orejas grandes. You got big bellies. Otros una barriga grande. Some of you are little runts like me. Unos son enanos como yo. You're tall, lanky people. Otros son altos. You know, every one of us has got something different than somebody can pick on. Todos nosotros tenemos algo diferente sobre el cual otros pues pueden criticar. When you're a little kid, you wear glasses, people start calling you four eyes. Cuando tú eres un niño pequeño y usas gafas, te empiezan a llamar cuatro ojos. You know? Doesn't make any difference. No importa. Most people have this thing they think, well, I want people to quit picking on me. Algunas personas tienen eso por dentro y dicen, yo quiero que las personas se dejen de meter conmigo. Nah. No. They're gonna label you. Ellos te van a poner etiqueta. You just keep working and working until they label you right. Tú continúa trabajando duro hasta que ellos te pongan la etiqueta correcta. You understand that? ¿Entienden eso? Show them what's inside. Enséñalo lo que not hay por dentro. Outside. No lo que hay por fuera. You know,
It ain't hard to see a man's black or he's white or he's yellow or... No es difícil ver que un hombre es blanco, que es negro, que es amarillo, red. O es rojo. It's not that hard to tell whether he's bald or he's got lots of hair. No es difícil ver si es calvo, tiene mucho pelo. It's not hard to tell whether a person's fat or whether they're skinny. No es difícil ver si es gordo o flaco. Any jerk can see that. Cualquier estúpido puede ver eso. And if you talk to somebody, you can find out what nationality they are. Y si hablas con alguna persona, te puedes enterar de qué nacionalidad es. We haven't ever done anything in our life. Nunca hemos hecho nada en nuestra vida. That somebody hasn't ridiculed us about it. Que con lo que alguien no nos haya ridiculizado. After a while, you start realizing there's a bunch of jerks out there. Después de un tiempo, te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de estúpidos. Bunch of jerks. Un montón de estúpidos, sí, señor. Just that simple. Así de simple. You know, I remember our first vacation, we went to Nashville. Yo recuerdo nuestras primeras vacaciones, fuimos a Nashville. We like country music. A nosotros back nos gusta, when country music wasn't popular. Nos gusta la música country, cuando la música country no era popular. For a lot of people. Para un montón de personas. I came back. Regresé. And I had one of the first guys I mentioned it to. Y una de las primeras personas a las cuales yo se lo mencioné. He says, "You went and saw that trash." ¿Tú fuiste allí a ver esa basura? This guy ran a bar. He was trash. Él era basura. You gotta get yourself up. Así que tú tienes que levantarte. You gotta get yourself going. Tienes que ir por el camino. You gotta get yourself beyond the people. Tienes que pasar por encima de todas esas críticas. That. Haven't exercised their brain in a long time. Y pasar por encima de todas esas personas que no han ejercitado su cerebro en un montón de tiempo. You understand that? ¿Entienden eso? Most people are so concerned over their weight today. Hay un montón de gente que hoy se preocupa acerca de su peso. They want to look slim and trim. Ellos quieren lucir bien. You know, there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo acerca de ello. You know, I've worked hard since I had my stroke. I've lost 35 pounds. Yo he trabajado duramente desde que tuve mi infarto, he perdido 35 libras. Need to lose more. Tengo que perder más. I need to lose another 30 or 40 pounds. Tengo que perder otros 30 o 40. I need to get myself down slimmer. Tengo que bajar mucho más. But you know, they told me I couldn't do it without exercising. And pero sabes qué, me dijeron que yo no lo podía hacer sin hacer ejercicio. There was no way for me to exercise, so I did it anyways. Y como no había forma para mí para hacer ejercicio, lo hice de todas formas. Because I needed to. Porque necesitaba hacerlo, porque tenía que hacerlo. But you know, pero sabes una cosa? You do what you gotta do. Tú haces lo que tú tienes que hacer. And you set up what you gotta do. Y tú estableces lo que tú tienes que hacer. And you gotta decide what you wanna do and what you gotta do. Y tú tienes que decir lo que tú tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. And you gotta find something that's worth doing it for. Y tú tienes que encontrar una causa de lo que valga la pena hacerlo. And some of you run across people and say, "Well, I got all I want." Y tú te encuentras con un montón de personas que te dicen, "Yo tengo todo lo que quiero." Well, those people aren't smart enough to go out and see what they ain't got. Y esas personas no son lo suficientemente inteligentes para salir y ver lo que no tienen. Those people are in real sad shape. Esas personas están en una forma bien triste. There's nothing wrong with going out and looking and looking and looking and looking until you want something so darn bad you gotta have it and you find no way to get it. No hay nada malo en coger y salir y buscar algo que tú no tienes y buscar hasta que lo encuentres y tengas la necesidad imperiosa de tenerlo. This is it. Y que digas, tengo que tenerlo y después tengo que buscar un vehículo para obtener esas cosas y este es el vehículo. Yeah, today's the first day of the rest of your life. Sí, hoy es el primer día del resto de tu vida. I'm telling you, you can go as far as you want. Te lo digo, tú puedes ir tan lejos como quieras. Bertie and I got in this business, we've overcome all kinds of things. Bertie y yo entramos en este negocio y nos hemos sobrepuesto a toda clase de cosas y obstáculos. Well, a lot of people quit. Cuando un montón de personas se rajaron. And they quit every place. Y las personas se rajan de muchas cosas. I got employees. We have a regular turnover of employees. Nosotros tenemos empleados y tenemos una constante rotación de esos empleados. I go in every store. They have a turnover over of employees. Vamos a las tiendas de las cuales somos dueños y tienen una rotación constante de empleados. I'm not there in a year. I don't recognize any of the faces. Cuando yo no voy en un año, no reconozco ninguna de las caras.
Every place you go, we live in a turnover society. En todos los lugares donde tú vas pasa lo mismo, vivimos en una sociedad de constante rotación. So yeah, we have a turnover here. Sí, señor, tenemos una rotación constante aquí. But the good people stay. Pero los buenos se quedan. Sí. The good people stay. Los buenos se quedan. You got to give yourself time to succeed. Tienes, time to grow. Tienes que darte tiempo para tener éxito, tiempo para crecer. Time to mature. Tiempo para madurar. You got to learn to love other people. Tienes que aprender a querer a otras personas. You got to learn to be strong and help them. Tú tienes que aprender a ser fuerte y ayudarlos. Lead them. Guiarlos. Show them the way. Be the example. Enseñarle el camino, ser el ejemplo. I'm telling you. Te digo. Your 10 are out there. Tú tienes, los 10 tuyos están allí, afuera. Your 10 personal directs are out there. Los 10 directos tuyos están por ahí. Just a matter of you going to get them or is somebody else going to get them. Es cuestión de que tú los buscas o alguien o los buscará otro. Just that simple. Así de simple. You got to go talk to enough people. Tú tienes que ir y hablar con las suficientes personas. And you got to get enough no's. Y tienes que obtener los suficientes no's. You don't count the no's because the no's don't count. Pero tú no cuentas los no's porque los no's no cuentan. Only thing to count are the yeses. Lo único que cuenta son los síes. And when you get that yes, you want to introduce them to somebody upline. Y cuando tú obtienes ese sí, tú quieres presentárselo a alguien de tu upline. You want to make sure that they're motivated. You want to introduce them to the right tools. Tú tienes que asegurarte que ellos están motivados. Tienes que guiarlos hacia a obtener las herramientas correctas. You want to get them started. Tú tienes que hacer lo que ellos comiencen. And keep them going. Y después ayudarlos a mantenerse en el camino. And keep on keeping on. Y mantenerte constantemente en ese camino, mirando hacia adelante. And all of a sudden, one day you'll be across the stage as a diamond. Y súbitamente algún día pasarás por este escenario como un diamante. And people are going to tell you how hard you're working. Y las personas van a decirte cuán duro trabajas. I'm going to tell you something. Déjame decirte algo. I would rather work this business for the next 25 years. Yo prefiero trabajar este negocio por los próximos 25 años. Going every day, after every day, with a hope. Todos los días, día tras día, pero con una esperanza. Then be like the average guy. Y no ser como la persona promedio. The average guy is going back and forth in his rut day after day after day after day. La persona promedio va día a día de la casa al trabajo, trabajo a la casa en ese día, en esa rutina. And he ain't got a hope. Sin ningún tipo de esperanza. People tell me about the security on the job. Look, I've fired enough people. Las personas me dicen, me hablan a mí acerca de la seguridad de los empleos. Te voy a decir, yo he echado a las suficientes personas. Enough different corporations and I've owned everything from banks to hotels, you name it. De todas las corporaciones nuestras. And we fired them. Y los hemos echado. They're not doing a job today, they're gone tomorrow. Si ellos no hacen el trabajo hoy, fuera mañana. They make a major mistake, they're gone. Si hacen un error, fuera. Don't tell me they've been there 5 years, 10 years. No me digas que han estado en allí 10 años, 15 años. 15 years, maybe you're gone. Nene, fuera. And with all the mergers happening in America today. Y con todo lo que está ocurriendo en América hoy. You gotta have a pea brain up there. Tienes que tener un cerebro así de pequeño. To think there's security in a job. There's less and less every day. Para pensar que hay seguridad en un empleo, hay menos y menos cada día. Less and less. Menos y menos. Your security is in your own business. La única seguridad que tú tienes es en tu propio negocio. And there's no business that compares with this business. Y no hay negocio que se pueda comparar con este. And you know of all the businesses in the world that you could have. Y sabes una cosa, de todos los negocios en el mundo que tú puedes tener. There's no other business no where you can make this kind of money. Donde tú puedas ganar esta clase de dinero. And you can walk on this stage. Y puedas pasar por este escenario. Opportunity. Oportunidad. We get opportunities. I had just last month. Nosotros tenemos oportunidades todos los días. El mes pasado. I had a call. Recibimos una llamada. Said, would you like to be on Air Force One with the president? ¿Tú quisieras estar en la Fuerza Aérea 1 con el presidente? Next week. ¿La próxima semana? No, I made commitments. No, tengo distintos compromisos. I'd like to be, yes. ¿Quisiera estar allí? Sí.
But I promised some people some counseling sessions. Pero yo le he prometido a alguna persona una sesión de consejería. And when I make a promise, I live up to it, and I can't stand people that back down on their promises. Y cuando yo hago una promesa, yo cumplo esa promesa, y yo no puedo resistir a las personas que se echan para atrás cuando han hecho una promesa. My word is my word. Mi palabra es mi palabra. That's neat about this business. Y eso es lo bonito de este negocio. There's promises made and promises kept. Que hay promesas hechas y promesas cumplidas. And you build this business night after night. Y tú haces construyes este negocio noche tras noche. Month after month. Mes tras mes. Be there for you. Y va a estar allí para ti. It's gonna be there. Va a estar allí. Nothing like it. No hay nada como ello. If you decide to slow up, that's your choice. Si tú decides frenarte un poco, esa es tu decisión. Still your business. Es tu negocio. Unlimited potential. Un potencial ilimitado. People can't hold you back, and they can't fire you, and they can't get rid of you. Nadie puede aguantarte y detenerte, y nadie puede echarte ni deshacerse de ti. You know, once you're out showing this business enough. Y sabes cuando tú estás sales afuera a enseñarlos este programa lo suficiente. You understand that most people today are hiding behind some stupid excuse. Te das cuenta que la mayoría de las personas están escondidos detrás de excusas estúpidas. As to why they ain't making it. Y te dicen del por qué no pueden tener éxito. And the truth of the matter, it comes right down to. Y todo se reduce. Not any of the facts in life that people look at, but the major fact. Que todas esas excusas son basura. La razón fundamental. What's your heart like? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? How much drive do you have? ¿Cuán fuerte lo quieres? Can you learn to supply your own dream? ¿Puedes buscarte un gran sueño? Or can you plug yourself into somebody that will show you the way? ¿O puedes engancharte al coche de alguien que te pueda enseñar el camino? We got in this business, I prayed about it. Cuando nosotros entramos en este negocio, yo recé por él. And I prayed and prayed and prayed, and God showed me through the years this was the business I should be in, I should stay in. Y Dios me enseñó durante los años que este es el negocio donde yo debo estar y donde yo debo mantenerme. And we've stayed in it, and God's blessed our life. Y nos hemos quedado en él, y Dios ha bendecido nuestra vida. And continues to bless it. Y la continúa bendiciendo. The hardest thing for me to deal with was when I was in the hospital that month. Lo peor para que situación que he tenido en los últimos años fue cuando yo estuve en ese hospital ese mes. Was that I had promised people I'd go do meetings and I wasn't able to do them. They wouldn't let me out of the hospital. Que yo le había prometido a las personas ir a hacer reuniones por ellos y no me dejaban salir del hospital. Yo estaba dispuesto. But they wouldn't let me out. Pero ellos no me dejaron salir. But you know. Pero sabes. We've overcome all the odds, and we continue to overcome. Nosotros nos hemos sobrepuesto a todos los pronósticos y continuamos sobreponiéndonos a todos los pronósticos. Because we live on the dream. Porque nosotros vivimos en nuestros sueños. We live on the dream. Vivimos en los sueños. We want you to live nosotros on the dream. Nosotros queremos que tú vivas en los sueños. We love you. Los queremos. God bless you. Dios lo bendiga.